Llevaron palomitas de maíz, algodón dulce, jugos, hicieron rifas, juegos, concursos. En fin, fue una tarde muy alegre. Y darle muchos besitos y jugar con ella. Ah, pero ahorita la vamos a ver y tenemos. En el caso de Tres Internos, no sabía que sus niños estaban allá, que teníamos una sorpresa cuando anunciamos que llegaba un invitado muy especial. Salieron los niños de esas Tres Internas y verle la alegría y el rostro llorar de emoción al ver a sus hijos. Una de ellas tenía un año sin ver a su hijo, otra tenía 4 meses, 5 meses. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Nosotros tenemos un invitado muy especial, entonces queremos que esos invitados súper especiales para nosotros y sé que para todos ustedes también pasen por aquí. Cada una de ellas le cambió la tristeza por alegría, porque sin importar lo que hayan hecho, no dejan de ser madres. Pero tenemos derecho a una segunda oportunidad. Envíanos tu caso a la Fundación Pasos, 809-741-1012 o al correo lafundacionpasos@hotmail.com. Este domingo en Titiri Bundati hay boda. ¡Oh, yo soy! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Oh! Pero esta es una boda fuera de lo común. Ahora comprendo por qué es que hay pocos invitados en esta boda, porque es que los amigos suyos ya se han muerto ya. Aquí todos están locos, desde la madre hasta la novia. ¿Acepta al señor? Sí, 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 acepto. Vamos, esto es rápido. Bueno. Y desde el juez hasta el novio. Este señor se va a casar con usted. Sí. No, ¿tú? Y como en toda boda, no podía faltar el que se opone. Tú me dijiste que tú eras soltero. Soy soltero, pero yo no tengo nada con esta mujer. Yo teníamos amor. Vea esto y mucho más en Titiri Mundati. Este domingo a las 9 de la noche por Telemicro Internacional. Thank you.
lunes a viernes, está el animador más eléctrico de la televisión, Jesús Gil, con música, travesuras, entrevistas, y el staff más divertido de la pantalla, chica. 0 Estrés, de lunes a viernes a las 7 de la noche por Telemicro Internacional. Mamá, dame del lechón y búscame con terrón, que vengan todos los vecinos. Cuando tu mente y tu cuerpo estén pasando por diferentes situaciones, ya tienes la solución. Este programa es de triunfadores. Un programa donde la mayor preocupación eres tú, aprendiendo a vivir. Te invito a que le dejes un baño de amor a tu autoestima. Es un espacio especializado en brindar orientación psicológica para la familia, la pareja y el individuo, a través de la terapeuta Nancy Pérez de Franjul y la psicóloga Patricia Franjul, junto al más especializado grupo de profesionales. Tu esposa es quien tiene que llenar el vacío que hay en tu corazón, no una mujer de la calle. Aprendiendo a vivir, pensando siempre en brindarte la mejor solución para tu vida. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional. El mundo del arte y el espectáculo, los eventos sociales, el acceso a las actividades más importantes ya tiene su verdadera agenda. Violeta Ramírez y Alex Macías nos traen entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la farándula en Agenda VIP. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Telemicro Internacional. Una vez más, se prepara para recibir el elenco más extremo de la televisión dominicana. El elenco de extremo a extremo. Sí, el jueves 22 de noviembre celebramos en grande el Día de Acción de Gracias junto a nuestros dominicanos de New York, y lo hacemos en Exotic Lounge de Queens, New York. Las mejores agrupaciones musicales, reportajes, entrevistas y todo el elenco del programa que llegó para quedarse. De extremo a extremo y todo lo que acontece con nuestra comunidad dominicana en la gran urbe. Jueves 22 de noviembre en Exotic Lounge, Queens, New York, desde las 12 del mediodía. Acompáñanos porque esto será pura diversión. Una vez más se repite la historia, porque de extremo a extremo no es el único, pero sí es el número uno. ¿Cómo te sientes? Dime, porque tú tenías, ¿qué tiempo tú tenías sin ver a los niños? Yo tenía un año y pico sin verlos. Un año, wow. Entonces, cuando tuvimos esa sorpresa de entrar esos dos niños, ¿qué tú sentiste? Háblame de tu corazón. Oye, a cuando tú eres madre, tú estás lejos de tus hijos y tú tienes mucho cuando lo ves. Y tú lo ves, oye, te sientes mucha cosa linda. Me sorprendí porque están bastante grandes, bello, me lo tienen hermoso. ¿Y lo viste bailando? Oye, me la robaron yo. Pero no sabía que tus niños bailaban así. No lo sabía, me sorprendieron los dos, oye. Y el flaquito. Ay, Dios, pero baila. Dime, ¿cómo te sientes de este día, de esta gran sorpresa que te traemos aquí? Oh, feliz, porque vi a mi abuelo y vi a mi hija. Sí, vimos a tu abuelita que llegó con tu bebé, sí. Pero ya tu abuela está muy fuerte. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gasolina, oye, dije gasolina, esto para gasolina. Eso. Ok, dígame su
El grupo cultural se hizo presente a través de la danza y todas se integraron a la animación. Vestuario y maquillaje impresionaron a los niños. Una experiencia muy interesante. Pero me gusta, me fascina cuando los veo a los dos. Es como que... Están muy lindos, están gorditos, pero grandes, fuertes. Sí. Y lleno de alegría, gracias a Dios. Sí, me doy gracias a Dios que... Dice la Biblia que Dios cuida de ti y también de los tuyos. Dios ha cuidado muy bien de mí. Claro que sí. Una señorita hecha y derecha, más grande. Más grande que usted, sí. Eso para también me llenó de alegría. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú le brindas a la sociedad? O sea, para que la sociedad te acepte a ti, te dé una segunda oportunidad y vea que ya tú eres una mujer nueva que quiere cambiar. Te pido que me acepte y vean en mí una nueva mujer, un nuevo cambio. Que me acepten, es lo que quiero. Yo espero que Dios me abra todos los caminos y que Dios me permita ser la persona que yo sueño. Y primeramente que la sociedad me dé una oportunidad, que cada una de nosotras que estamos aquí adentro, soñamos con que